5 años en la feria de boda. Empezamos justo antes de la pandemia, en el 2019, y hemos sido fieles aquí a la cita con la feria de boda. ¿Y cuál es lo que nosotros buscamos? Pues buscamos ofrecer una formación y una información a los novios que se van a casar. Siempre les decimos lo mismo, nosotros estamos aquí, pero no vendemos nada y te ofrecemos lo más importante, que es que ese sí que os vais a dar el día de vuestra boda sea para siempre. Y os ofrecemos una formación, un camino a recorrer. Y yo creo que... Y se lo ofrecemos a todos los novios que pasan por aquí, se casen por lo civil o por la iglesia, porque creemos que es muy importante una formación para el matrimonio. Y si encima conseguimos en ellos abrir una chispa de esperanza y de fe, pues mejor todavía. Es verdad que parece como que las bodas por la iglesia han bajado un poco, y es cierto que de los novios que vamos preguntando o que se van acercando, hay muchos que es por lo civil, pero nosotros se lo ofrecemos a todos, porque siempre les decimos lo mismo, como ha dicho Ricardo, ¿no? Que la formación no ocupa lugar, y creemos que es importante porque queremos que ellos sigan para siempre. Descubrir ese lado espiritual del matrimonio. No solamente estamos nosotros, sino que tenemos un gran número de matrimonios que hacemos turnos y que cubrimos a lo largo de casi el fin de semana entero. Hacemos turnos de hora y media y vamos pasando por aquí diferentes matrimonios, ofreciendo siempre esa formación al matrimonio, ofreciendo también, porque hay algunos que nos dicen, no, si nosotros ya llevamos casados no sé cuánto tiempo. Bueno, pues para vosotros también tenemos formación, porque también seguimos caminando después de la boda. Ofrecemos también lo que oferta el COF, ¿vale? Y tenemos personal también del COF en algunas ocasiones. Y un sacerdote que nos acompaña también. Sí. Siempre en cada turno hay un sacerdote con nosotros. Al principio es muy bonito, así hacemos una pequeña oración en el que pues nos ponemos en manos del Señor, ¿no? En el que pedimos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras palabras y el que nos permita llegar a cada uno de los novios como necesitan. Y es muy bonito ese momento de oración y ese momento de bendición que el sacerdote que está con nosotros nos bendice y nos lanza, ¿no? Aquí hacia la aventura. Nos bendice y nos hace un envío. Dios Todopoderoso, bendiga a estos hijos tuyos que van a proclamar el amor humano en el matrimonio. Y ayúdales para que ayuden a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí pues porque queremos hacer visible a la Iglesia en la sociedad. Estamos como, o sea, todo el mundo está vendiendo, todo el mundo es como una vorágine. Bueno, pues nosotros pedimos, o sea, nosotros ofrecemos pues el lado tranquilo, ¿no? El lado de reflexión. Y lo que hacemos también es informar sobre los itinerarios de novios para la formación al matrimonio dentro de la Iglesia. Es una formación que se hace en la diócesis de Valladolid a nivel global, y lo que hacemos aquí es informar a los novios que vienen a informarse también para un anillo, el restaurante y los viajes, pues qué recorrido tienen que realizar dentro de la iglesia para poder casarse. El balance que tenemos es muy positivo, sobre todo desde el punto de vista humano, porque los novios que han pasado por el itinerario y vienen, pues nos saludan de una forma súper agradable y muy amistosamente, como que hemos creado en ellos un algo diferente, es decir, como que ha habido un antes y un después de haber pasado por el itinerario. Y luego también para los matrimonios que colaboramos aquí, la verdad que es una experiencia y cada año mejora el cómo hablas con los novios, el testimonio que das, es muy enriquecedor a nivel personal.